Los mínimos irrenunciables pasan por la gratuidad de los libros de texto, la restitución de becas de comedor para la correcta atención alimentaria de los alumnos y evitar el aumento de ratio en las aulas, a la vez que se pide cuidar las suplencias de profesores para que no se resienta la calidad educativa en clase. En este último punto se hace hincapié en lo que la presidenta de la FAMPA, Angelines Casasolas, ha calificado de nula atención para los niños con necesidades especiales de integración y compensatoria, sobre todo por los aumentos de ratio. La nula atención que hay sobre nuestros hijos, ...eh, sobre todo con los niños de necesidades educativas especiales y los que tienen los de, los de integración y compensatoria, debido sobre todo a, al aumento de ratio en las aulas, a que no se cubren las bajas de los profesores hasta no pasados 15 días naturales, 10 lectivos. Este documento de mínimos que se dirigirá a las APAS del municipio es el arranque de varias medidas de protesta que comenzarán con enviar escritos individuales y colectivos a la comunidad, a los centros educativos y a la dirección territorial, exigiendo estas cuestiones. Además, la FAMPA de Fuenlabrada emprenderá una campaña de sensibilización entre los padres sobre las carencias actuales de la enseñanza pública y todo culminará con una manifestación reivindicativa todavía sin fecha.